Continuamos viendo Karina Rabolini Day by Day por Fashion TV. El Hotel Sheraton de Retiro fue el escogido para dar a conocer por primera vez el nuevo catálogo de lencería y make-up de Karina Rabolini. Diferentes medios de todo el país se acercaron para dar a conocer este nuevo emprendimiento de TVG Group. Contar un poco todo lo que fue el lanzamiento, la presentación en el Sheraton ese 27 de octubre, realmente te pone la piel de gallina. Nosotros teníamos preparado una presentación para alrededor de 300 a 350 personas. Sabíamos la importancia que tenía Karina y lo que ella había comentado, había visto, había relatado tanto en otros programas de televisión como lo que habían aparecido como anticipos en diarios y en alguna revista. Pero cuando aparece el jueves 23, a la compañía llegan cerca de 3.800 mails y llamados telefónicos pidiendo un lugar para estar en el Sheraton. Y además en un momento viene Claudio Cuffi y me dice, mira Karina que se inscribieron el doble de personas de las que teníamos previstas. Y dije, bueno, todos tenemos que trabajar el doble y redoblar nuestros esfuerzos, pero todo el mundo tiene que tener su lugar. Y bueno, llegó el día, el 27, los nervios de todos, la única persona tranquila pese a todo era Karina. Todos creían que yo estaba muy tranquila, pero la verdad es que por dentro tenía unos nervios tremendos porque tenía mucha ansiedad, pero estaba feliz. Prácticamente con una hora y media de demora para darle el tiempo que la gente se pudiera ubicar. Fue una explosión, la recepción de Karina. Y entrar por ese pasillo fue... A ver, yo tenía unos nervios tremendos. Trataba de disimularlo porque estaba todo el mundo tan ansioso y yo de alguna manera trataba de disimular para que todo el mundo se sienta confiado. Pero caminar por ese pasillo y empezar a ver cómo la gente se saludaba, Y te transmití ese cariño. Y además yo había leído muchas cartas y muchos mails que nos habían llegado. Y bueno, entré con un pánico tremendo, porque digo, si voy a subir al escenario, me voy a olvidar de la mitad de las cosas. Y lo que más miedo me daba es no poder transmitir realmente lo que quería, que era esa enorme emoción y esa confianza de que estábamos empezando algo muy importante para todas. Bueno, empecé a leer todos los mensajes y las cosas que me mandaban. La verdad que pasaba del llanto, de la emoción, pero también sentí una enorme confianza, eso me dio muchísima fuerza y me convencí que el equipo que vamos a formar todas nosotras va a ser muy, muy fuerte, muy, muy bueno y que vamos a entender lo que es realmente el trabajo en equipo. Después de un año y medio de presentar un proyecto y de ver y de venir y de viajar y de ir preparándolo, llegar a consumarlo esa noche con tanta gente, el momento que subimos al escenario, que la verdad que nosotros no era nuestro fuerte y Karina nos obligó un poco a subir, fue la verdad como culminar algo que recién empezaba, pero para nosotros ya había pasado un año y medio programándolo. Entonces después llegó un momento donde teníamos que descubrir la etapa del catálogo. Bueno, es ahí donde uno empieza a tomar conciencia de que ese proyecto que habíamos soñado ya era una realidad. Bueno, y para ese día, como sorpresa, tenía que iban a venir los Pimpi y los Pimpinela a cantar, Lucía y Joaquín, que son realmente muy, muy amigos míos. Y además, nosotros por cada inscripto en el catálogo, un porcentaje de eso va al hogar Pimpinela. Pero yo no les había dicho que estaban los Pimpinelas ahí. Fue como una sorpresa, les dije, bueno, que me encantaría compartir un video de los Pimpinela donde cantan un tema que para mí es muy, muy, muy especial. Y aparece en la pantalla
donde aparecen los Pimpi cantando en un recital y a los segundos aparecen ellos en el escenario y fue un momento donde, como estalló, todo el mundo se fue para adelante a sacar fotos, a filmar. Y ahí realmente, cuando vi, estaba ahí arriba, digo, ay, me sentí muy, muy en familia, muy acompañada. Puedes ser la estrella que brillando ves. Tú lo decides. Tú puedes ir tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes ser todo eso que te hace feliz. Tú lo decides. Ver a Karina como si estuviera en el living de su casa recibiendo un amigo y estábamos hablando de 900 personas, de las cuales yo creo que estuvimos más de 45 minutos a una hora terminado el evento, en fotos, en firmas, en dame tu autógrafo, toma este libro que te lo quiero regalar, traje esto pero es para vos. Son cosas que yo no las había vivido nunca, realmente fue una cosa muy, muy impactante, muy emocionante, lo disfrutamos un montón. Estábamos todos muy nerviosos, estábamos todos muy ansiosos, porque obviamente era un proyecto que habíamos soñado durante 2 años y bueno, que se haga realidad, la verdad que ninguno podía creer. Y para cerrar esta presentación, muchas estrellas nos dieron mensajes de aliento, entre ellas Ricardo Montaner. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo sé que son más de una, yo sé que ahí hay un grupo enorme de mujeres argentinas que se levantaron esta mañana con la ilusión de salir a luchar. Yo me siento muy honrado de que me hayan invitado a participar este ratito en esta nueva iniciativa, este comenzar de nuevo para cada una de ustedes. Ahí donde están sentadas en este preciso instante, quiero que sepan que estoy orando por ustedes para que a partir de hoy el panorama en sus vidas cambie por completo. Que a partir de hoy, cuando lleguen a sus hogares, lleguen felices, lleguen contentas porque cumplieron con lo que su corazón quería, que vayan satisfechas a contarle a sus familiares lo que lograron el día de hoy. Salgan a la calle a ganarse Buenos Aires entero, a ganarse la República entera. El país depende de personas como ustedes. Yo las bendigo desde aquí. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hemos llegado al final del programa. Nos reencontraremos en la próxima edición de Karina Ravolini Day by Day, donde seguirás conociendo la vida personal, los progresos profesionales y los proyectos logrados de la exitosa empresaria Karina Ravolini. Hasta la próxima. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.